Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos acompañan el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, el procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado Carlos Romero Aranda, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, doctora Adriana Fabel Herrera, el subprocurador fiscal federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, licenciado Josué Miguel Contreras Saldívar, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, licenciado Edmundo Jacobo Molina. Agradecemos también la presencia de la consejera electoral Carla Humphrey Jordán y del director jurídico del INE, maestro Gabriel Mendoza Elvira. Gracias a todas y a todos por seguir esta transmisión. De manera especial, gracias a quienes integran el Consejo General, la Junta General Ejecutiva del INE, el personal de las juntas locales y distritales y oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente al personal de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Para dar inicio, damos la palabra a la doctora Adriana Fabela Herrera. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento y obviamente también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho aprecio al licenciado Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al consejero presidente de este instituto, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y también resalto la presencia de la consejera Carla Humphrey Jordán, del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, del director jurídico Gabriel Mendoza, y también, desde luego, saludo a todas las personas que nos hacen el favor de darle importancia a este evento. El evento que hoy nos reúne es de mayor trascendencia para la vida política y pública de México, de cara, como ya lo hemos dicho varias veces, a lo que será el proceso electoral más grande de toda la historia, mismo que se está desarrollando en este año 2021, ya que al INE le compete en forma exclusiva realizar la fiscalización de todas las elecciones y esta es una de las actividades pues más importantes para la vida democrática de nuestro país, en tanto que es indispensable conocer el origen y la ruta del dinero que se utiliza para financiar las campañas electorales, ya sean federales y locales, y la obtención del voto de la ciudadanía. Como ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, esta tarea de fiscalización del origen y destino de los recursos que se utilizan en las campañas electorales solo se puede realizar si el INE accede a la información que le proporcionan otras instituciones del Estado mexicano, entre ellas, obviamente, la Procuraduría Fiscal de la Federación, de ahí la importancia del intercambio de la información. Máxime que uno de los mayores retos en materia de fiscalización descansa en la oportuna identificación y combate del financiamiento ilícito que pueda viciar la legitimidad de nuestros procesos electorales y, por tanto, de las autoridades que resulten electas, lo que puede manifestarse de muy distintas y variadas formas, ya sea mediante el desvío de recursos públicos con fines electorales, o bien el financiamiento proveniente de grupos delictivos, o la triangulación de recursos que aporten entes no permitidos. Se insiste en que la efectividad de estos mecanismos de prevención solo pueden garantizarse mediante el intercambio de información y la permanente colaboración entre autoridades. De ahí la relevancia de la firma del convenio de colaboración entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y el INE, que contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que forman parte del blindaje de nuestro sistema político en los procesos electorales. Este convenio tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos durante cualquier proceso electoral. También prevenir y combatir los delitos en materia fiscal y financiera. Detectar actos de corrupción. Formular estrategias de identificación de las responsabilidades de personas morales en la comisión de delitos fiscales y financieros, así como para el debido control organizacional que debe existir en dichas entidades jurídicas. También tiene como propósito este convenio
diseñar estrategias para combatir a empresas fantasmas, empresas factureras, incluyendo el uso de facturas que amparan operaciones simuladas y esquemas de simulación de subcontratación laboral, entre otros aspectos. Capacitar también y especializar al personal de ambas instituciones es otro de los objetivos importantes de este convenio. Para alcanzar dichos objetivos, se diseñará una agenda conjunta sobre los temas que se analizarán en forma prioritaria. También se establece la obligación de cuidar y resguardar la información que se comparta entre las dos instituciones. En suma, el presente convenio permitirá que el INE realice cruces de información con la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo que ayudará a detectar en forma oportuna operaciones simuladas que se realicen durante los procesos electorales, así como en la comisión de delitos fiscales y financieros, lo que coadyuvará a frenar y sancionar este tipo de irregularidades. Y también, como ya lo ha dicho el procurador fiscal, también se busca prevenir y, en su caso, detectar delitos de defraudación que pudieran darse en los comicios, como lo ha declarado. Por lo dicho, considero que la firma de este convenio celebrado con la Procuraduría Fiscal de la Federación es un motivo de celebración porque complementa el convenio asignado ya con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y obviamente esta clase de instrumentos fortalecen la transparencia y rendición de cuentas en nuestra democracia, y con ello se consolida el Estado constitucional. Agradezco obviamente al licenciado Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, su disposición para la firma de este convenio, y reconozco también el interés del consejero presidente Lorenzo Córdoba para fortalecer el apoyo interinstitucional con la finalidad de obtener toda la información necesaria para que el INE realice las tareas de fiscalización que nos corresponde. También agradezco a todas las personas funcionarias de ambas instituciones que colaboraron en el diseño y redacción del presente convenio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, consejera. A continuación, damos el uso de la voz al licenciado Carlos Romero Aranda. Isabel Allende, extraordinaria escritora chilena, alguna vez dijo que todos podemos cambiar, pero nadie puede obligarnos a cambiar. El cambio suele ocurrir cuando enfrentamos una verdad incuestionable, algo que nos obliga a revisar nuestras creencias. Sin duda, el cambio es una constante en la vida y se encuentra presente en todo tiempo y en todo lugar. Y afortunadamente, muchas personas no solo son capaces de adaptarse a los cambios que se encuentran en sus caminos, sino que también los promueven, los provocan e incluso son responsables de que grandes paradigmas socioculturales sean modificados o cuando menos apreciados con una visión novedosa y emocionante. Es por ello que en este momento quiero reconocer y agradecer al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo también del INE, su notoria y entusiasta participación en la consolidación y firma del presente convenio de colaboración entre el INE y la Procuraduría Fiscal, así como a todos los miembros del INE que hicieron factible que podamos firmar este convenio, sin los cuales esto simplemente no hubiera sido posible. Muchas gracias. Gracias por asumir el esfuerzo que implica un cambio trascendente, comprometiéndose a compartir la experiencia adquirida en el desarrollo de las funciones encomendadas a cada una de nuestras instituciones. Este convenio tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre el INE y la Procuraduría Fiscal para desarrollar estrategias que promuevan la realización de actividades de interés y beneficio mutuo a través de cursos de capacitación que propicien espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación tendientes a prevenir, detectar y sancionar, por un lado, el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales. Y por otro lado, combatir los delitos en materia fiscal y financiera. Esto incluye, desde luego, las estrategias de identificación de empresas fantasma, de empresas factureras y esquemas de simulación como la subcontratación laboral, así como el no pago de impuestos.
En este sentido, la agenda contemplará aquellos temas relacionados con el estudio, prevención y persecución de actos de corrupción que se vinculen con los delitos señalados. No obstante que hemos reconocido que el cambio convive con nosotros cotidianamente, existen personas que no solo son incapaces de aceptar este hecho, sino que sistemáticamente lo niegan, se resisten a él. Dentro de este tipo de personas, desafortunadamente, podemos encontrar a los grupos organizados que promueven permanentemente conductas que lesionan los intereses de la sociedad. Me refiero particularmente a la delincuencia organizada económica. Estos criminales echan mano de todo tipo de herramientas para obtener riqueza mala vida, generando enormes perjuicios a la hacienda pública y, consecuentemente, a millones de familias mexicanas. Se trata de amenazas a uno de los pilares del Estado moderno, la democracia. Resulta muy interesante observar cómo los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales en los procesos electorales. Las mismas empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos. Así, bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo la de los más marginados. Y una vez que llegan al poder, buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos. Un círculo vicioso que debe atacarse por todos sus frentes. Es por ello que resulta verdaderamente significativo que hoy la Administración Pública Federal, por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación y el órgano electoral nacional del Estado mexicano, hayan unido fuerzas para retroalimentarse de manera mutua con un claro objetivo de combatir estos males. A quienes se creían intocables, quienes se cobijaron con componendas, complicidades y corrupción, les mandamos un mensaje. Enfrentarán toda la maquinaria del Estado y no encontrarán tregua. Se les acabó la fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. A continuación se procederá a la firma del convenio de colaboración. Enhorabuena. Finalmente, damos la palabra al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar enviándole un afectuoso saludo al licenciado Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación. Y desde ahora le expreso nuestro agradecimiento desde el Instituto Nacional Electoral por su disposición y entusiasmo. Empuje, diría incluso, para suscribir este convenio de colaboración que estamos seguros será de gran utilidad para fortalecer los vínculos de trabajo entre ambas instituciones. Saludo también con mucho gusto y respeto al subprocurador Josué Miguel Contreras. Agradezco la presencia y saludo con afecto a mis colegas, las consejeras Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y Carla Humphrey, integrante de dicha comisión, así como al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo y al director jurídico del INE, Gabriel Mendoza. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto, saludo también y agradezco la presencia virtual a todas las personas que nos acompañan a este evento. En fechas recientes, la Organización Transparencia Internacional publicó la edición más reciente de su informe correspondiente a 2020 sobre la percepción de la corrupción en el mundo. En este reporte, que registra la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios sobre la situación de la corrupción en cada uno de los países evaluados,
México obtuvo resultados positivos, mejores que en el pasado, pero insuficientes para el reto que enfrentamos. En esta medición, México mejoró su calificación respecto a 2019, lo que le permitió subir 6 lugares en el ranking mundial. Sin embargo, como el propio reporte lo muestra, nuestro país sigue siendo el peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde ocupa la última posición y aún no recuperamos la evaluación que teníamos en este índice hace 10 años. En el contexto de América Latina, estudios como el de Latinobarómetro 2018, su edición más reciente, muestra que México es el cuarto lugar donde la ciudadanía identifica la corrupción como el principal problema que enfrentamos, solo superado por Colombia, Perú y Brasil. Por supuesto, en encuestas recientes, la pandemia que ha aquejado al mundo durante el último año ha venido a colocar a la salud y a la economía como los principales asuntos de preocupación e interés de la población mundial. Pero esto no significa que la corrupción haya desaparecido como una de las más lesivas fuentes de la convivencia colectiva y del malestar social. En suma, a pesar de los avances que se han tenido en nuestro país para prevenir y erradicar este flagelo, la corrupción asociada al ejercicio del poder público, junto con la desigualdad y la pobreza, constituyen desafortunadamente las mayores promesas incumplidas de la democracia, más allá de su estricta dimensión electoral, pero también que gravitan sobre esta. Esto es justo lo que hoy nos convoca y lo que motiva la firma del convenio de colaboración que suscribimos el INE y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hoy nos convoca la urgencia de reiterar, como se ha dicho, nuestro compromiso para enfrentar la corrupción de forma decidida e inteligente y, por lo tanto, de manera conjunta y colaborativa en el ámbito de las responsabilidades y atribuciones de cada una de nuestras instituciones. Al suscribir este convenio, dos instituciones del Estado mexicano, como el INE y la Procuraduría Fiscal, hacemos evidente, reiteramos, insisto, que el combate a la corrupción se trata, como lo ha mencionado el señor procurador, un auténtico compromiso de Estado, que solo con esa visión, es decir, una visión de Estado, en la que cada institución, cada órgano público, pero también cada empresa, organización cívica, cada miembro de nuestra comunidad política hace la parte que le corresponde de manera articulada, nos puede permitir hacer una auténtica diferencia en el combate a la corrupción. El objetivo de este convenio, como se ha mencionado, es mejorar las capacidades institucionales para prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos durante los procesos electorales. Buscamos también fortalecer la colaboración para prevenir y combatir delitos en materia fiscal y financiera, y asimismo trabajar de forma más coordinada para identificar y combatir empresas fantasma, factureras y mecanismos de simulación de subcontratación laboral, entre otras prácticas. Los procesos electorales son nuestra prioridad, pero tenemos claro que los ciclos de la corrupción van mucho más allá de los mismos procesos electorales. De hecho, las capacidades de fiscalización del instituto trascienden los momentos electorales y buscan, digámoslo así, procurar la rendición de cuentas en todos los momentos de la vida política de los actores, en primera instancia, los partidos políticos en nuestra sociedad. Y esto implica, en muchas ocasiones, que el instituto detecta probables actos ilícitos que, si bien no son de la competencia del Instituto Nacional Electoral, sí representan un acto que debe ser combatido por otras instancias del Estado. Y viceversa. Creo que este convenio de colaboración lo que hace es fortalecer esa lógica de funcionamiento colegiado, colectivo, o en otras palabras, contribuye a tejer de manera cada vez más fina la red que las instituciones del Estado mexicano echamos para combatir la corrupción. El INE se ha sumado a la lucha contra la corrupción y al impulso de la rendición de cuentas desde hace tiempo. Me atrevería a decir desde su propio nacimiento. Lo ha hecho al interior del instituto, impulsando prácticas de transparencia y apertura, no solo en el uso de recursos públicos, sino aplicando el principio de máxima publicidad que nos rige constitucionalmente en todas las decisiones institucionales, incluyendo, por cierto, su proceso de aprobación presupuestal de cada año. Es probablemente una decisión que, como pocas en el Estado mexicano, se tiene que tomar por parte de órganos que discuten públicamente la aprobación del presupuesto con independencia del destino que soberanamente la Cámara de Diputados define al final de ese proceso. El INE
Se ha sumado también a la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, cumpliendo su obligación constitucional y además una convicción propia de diseñar, instrumentar y mejorar constantemente un sistema de fiscalización que nos permita conocer, monitorear, prevenir y sancionar cualquier desvío de recursos e ingresos de fuentes ilícitas a la actividad político-electoral. En nuestra práctica cotidiana de prevención y combate a la corrupción y a través de los acuerdos de colaboración como el que hoy formalizamos, partimos de la idea de que cuando la corrupción se practica en los procesos electorales, la democracia se ve afectada de muchas maneras. En primer lugar, porque excluye a las personas de las decisiones públicas en las que tienen derecho a participar, empezando por su derecho a votar en libertad. En segundo lugar, porque cuando la corrupción es recurrente y generalizada en el contexto electoral, genera como efecto nocivo profundo que la ciudadanía pierda confianza en sus autoridades y en todo el proceso democrático. El convenio que hoy firmamos también tiene ese propósito, reivindicar, restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Y no es para menos esa desconfianza. La ciudadanía pierde confianza en la democracia porque en un proceso electoral que esté viciado por prácticas corruptas, las y los representantes electos no deben necesariamente su cargo al convencimiento auténtico de las y los ciudadanos a través de su voto o de la calidad de sus propuestas. Y eventualmente, si la corrupción no se enfrenta debidamente, la ciudadanía puede perder confianza en las reglas e instituciones todas que rigen la convivencia colectiva. En síntesis, la corrupción, como lo ha dicho Jorge Mallem, sobre todo la que ocurre en los procesos políticos, fractura los cimientos del edificio democrático. Estamos a 96 días, para ser precisos, de la jornada electoral en la que podrán votar más de 92 millones y medio de personas en todo el país, acudiendo a las 163 mil casillas que se instalarán el próximo 6 de junio. Miles de aspirantes, algunas y algunos de ellos buscando su reelección, saldrán a tratar de persuadir a millones de ciudadanas y ciudadanos para que voten a su favor y puedan ocupar así uno de los 20.792 cargos de elección popular que estarán en disputa en estas elecciones. La consejera Adriana Favela siempre ha sido puntual en señalar estas cifras, que son cifras, digámoslo así, muy importantes, de grandes dimensiones. Está en marcha el proceso electoral, pues, más grande de nuestra historia. Estar a la altura de ese reto mayúsculo supone no solo poner en marcha el conjunto de reglas, procesos y etapas que forman parte de la cadena de confianza que da certeza a nuestras elecciones. Estar a la altura de ese reto significa también conjuntar esfuerzos y recursos institucionales como hoy lo estamos haciendo, evidenciando en convenios como el que hoy firmamos ese esfuerzo de colaboración entre instituciones del Estado mexicano, como decía el señor procurador, emprendiendo tareas de Estado para evitar que la corrupción deteriore aún más la desgastada relación que lamentablemente la ciudadanía ha venido experimentando en épocas recientes con la política. Por eso, prevenir y combatir la corrupción es mucho más que evitar el desvío de recursos o el abuso de un cargo público. También es construir democracia, es darle sentido a la comunidad política a la que pertenecemos, plural y diversa, en la que todas y todos tenemos derecho de ser escuchados, de hacer valer nuestra voz y de usar nuestro voto como herramienta para construir un futuro compartido. Siempre he dicho, y con esto termino, que la democracia es una obra colectiva que nos ha involucrado a muchas y a muchos a lo largo de generaciones. También es una responsabilidad colectiva cuidarla. Hoy, dos instituciones del Estado convienen avanzar conjuntamente para ir en la ruta de cuidar y seguir renovando nuestra democracia. Muchísimas gracias, señor procurador, señor subprocurador, por esta alianza estratégica que hoy no comienza, pero sí se formaliza dando paso a nuevas etapas en nuestra relación institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Es así como concluye esta transmisión. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes estuvieron con nosotros y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales oficiales INE México en Facebook y Twitter e INE TV en YouTube. Que tengan muy buenas tardes.
¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.